Ayer dejaron una carta. La dejó el señor Juvencio Pérez, de 70 años. Y la carta dice, es breve, ¿eh? Si es tan amable de sacar noticia que los policías municipales de Ciudad Nezahualcóyotl andan hostigando y siguiendo a personas de la tercera edad que andan solos en la calle para molestarlos. Usan la ley contra las mujeres para extorsionarlas. Estos policías son los de las siguientes patrullas: la número 8, la 9, 88, 87, 92 y 95, así como cuatro motociclistas que están agrupados en Avenida Pantitlán y Avenida Nezahualcóyotl. Por su atención, gracias. Le agradecemos la confianza, Juvencio. Pero mire, todas las policías tienen un departamento que se llama Asuntos Internos. Va uno con ellos y les dice, oiga, sus compañeros están haciendo esto mal. Y van, ¿eh? Uy, nada más andan buscando un pretexto para agarrarse entre ellos. Entonces, vaya y levante una denuncia formal. Hay buzones. Puede poner. Además, sí, en los ministerios públicos. No, pero estos de Asuntos Internos de verdad, ¿eh? Actúan. Porque parece que les da gusto agarrarse un compañero. Y qué bueno. A final de cuentas es el trabajo de vigilar a sus propios compañeros. Vaya. En el caso del Estado de México, como en el de la Ciudad de México, hay un número telefónico de atención ciudadana que por ahí encontrar, si no ahorita se lo proporcionamos, y ahí mismo le pueden dar el número de Asuntos Internos para que pueda hacer esta denuncia de manera anónima. Le preguntan pues estos datos, pero también con toda puntualidad los hechos que él pueda narrar, y pues con eso puede por lo menos ir contribuyendo a que esto pues no pase. Y si investigan, pone una denuncia, si se investiga, entonces gracias por confiar en nosotros, pero es mejor que ponga una denuncia en forma. Ahí, ayer los que sí salieron a defender a un adulto mayor fueron los vecinos de la Gustavo Amadero. Un hombre asaltó con un picahielos a un adulto mayor de 65. Que lo agarran los vecinos. No se le reconocía la cara de lo roja que se la dejaron y ensangrentada. Tuvieron que llegar los oficiales en el cruce de la avenida Acueducto de Guadalupe y la calle de la Ribera. Este había, con un picayelos amenazado, obligado a entregar el dinero en efectivo que llevaba consigo, pero además lo hirió en el pecho. Los vecinos se dieron cuenta y lo dejaron como Santo Cristo. Ándale. Manelik, ¿cómo se te ocurre mandar a alguien a hacer una denuncia en persona al escuadrón por policías extorsionadores? ¿Lo mandas al matadero? ¿Qué te pasa? Yo tengo una amiga que tuvo un problema y no le hacían caso. Y en ese momento llegaron unos empistolados, dice. ¿A qué viene? Pues es que no me hacen caso esto. Ah, véngase para acá. Eran de Asuntos Internos. Pácatelas. De repente fluyó todo, dice, como agua en un canal. Claro. Y no es la primera vez que sé de eso, que los de Asuntos Internos son buenos y duros haciendo su chamba, claro, investigando a sus compañeros. Entonces, ¿sabes dónde funciona muy bien? En la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en el área de tránsito. Son buenísimos, hasta por teléfono te reciben las quejas de policías que andan cobrando, extorsionando. Y los ves que llegan en el mismo momento a hacer investigación. Y tú diste el número, ¿no? ¿Cuál es?
El número, pero en el Estado de México, para hacer una denuncia anónima, es el 089. En el Estado de México, 089. Así es.